Què tal estan? Benvinguts a una nova entrega de l'entrevista en el grup Ràdio Gandia. Avui anem a continuar pulsant l'opinió i les sensacions del sector turístic de Gandia i també de la comarca. Avui parlem amb Jorge González, que és el president de d'Aloga, l'associació ...de Joguer de Apartaments de Gandía... ...Jorge, buenas tardes y bienvenido... ...hola, buenas tardes, qué tal... ...bien, pues eh, queríamos un poco conocer... ...cómo ha comenzado la temporada... ...la asociación... ...las empresas de alquiler... ...en Gandía, que es todo un referente también... ...para lo que será el resto de la comarca de la Safor... ...qué comparativa podemos hacer... Eh, ...de esta campaña... ...de esta temporada turística respecto a la anterior... ...hombre, ha cambiado muchísimo sobre todo ahora en, estos, en, estos últimos, en el último mes, mes y medio. Eh, inicialmente la, la incertidumbre que había era muy grande. El año pasado prácticamente no hubo campaña. Se salvó lo que se pudo salvar, se trabajó yo creo que menos que un 50% de lo habitual, en muchos casos menos. Y este año, pues al inicio de la campaña, digamos hacia los meses de febrero o marzo, había una incertidumbre muy grande también porque aunque se estaba haciendo reservas está todo cogido con alfileres es decir las reservas son muy efímeras porque podrían caerse en cualquier momento estábamos ¿no? también en plena tercera ola no sabíamos qué iba a pasar una vez eh, se abrieron en fin se empezó a abrir un poquito el, eh, se quitó el estado de alarma y todo esto pues la, sí que es verdad que las reservas eh, la evolución de esas reservas fue alta y se han ido ha ido creciendo a lo largo de este mes y medio o, o algo más, ¿no? Y actualmente, pues parece que, hombre, no, no, tenemos na, no tiene nada que ver con la, con la campaña del año pasado, eh, se aproxima más a 2019 que a 2020, y hemos tenido un mes de junio, pues diríamos que eh, en un, dentro de una normalidad, es decir, los meses de junio, sabes que, Ahí que no se hace un 100%, se trabaja alrededor de un 40%, un 50%. Depende, depende porque hay muchos apartamentos también que no entran en, en, en cupo de alquiler, porque ahí están alquilados para, por el invierno, por ejemplo, para estudiantes. Sí. Eh, se trabaja muchos fines de semana. Uh -huh. También la mayoría de nosotros, o mucha gran parte de nosotros, pues ha abierto un poco el calendario, teníamos un calendario un poco muy estructurado, muy cuadriculado, unas entradas los unos, los 15, en fin, de lo que se venía haciendo de, to de toda la vida. Pues eh, todo esto ha, ca ha cambiado un poco, ha cambiado un poco porque en vistas de lo que había, pues no sabíamos realmente la gente. Eh, no podías, intentabas no obligar la entrada un día 1 o un día 15, uh -huh. sino hemos hecho un poquito más, de más flexibles malabares en ese sentido. Con lo cual pues hay todos los días entradas, hay todos los días salidas. Eh, junio ya te digo que se ha trabajado el fin de semana, se ha trabajado alguna semana que otra, pero dentro yo diría que dentro de una normalidad. ¿Y qué perspectivas hay de cara a, a este mes de julio? Pues eh, yo soy optimista en ese sentido y creo que somos. Eso optimistas. que se habla entre el sector, ¿hay alegría sí, o no hay yo alegría? Pi yo pienso que ya empieza a haber alegría. La alegría está ahí, es decir, la playa hay que verla y que hay gente. Sí. La, la ocupación, yo pienso que en términos de porcentajes es relativamente alta o más o, más o menos eh, buena. Y, y la, la expectativa hacia el mes de lo que queda del mes de julio y lo que pueda venir a agosto, pues realmente ahora es buena. Eh, el tema de vacunación se está avanzando mucho, la gente, el miedo. Eh, se va perdiendo relativamente y por otra parte eh, las ganas de salir son muchas es decir todos tenemos ganas de salir todos hemos estado un poquito un poquito encerrados con lo cual hay ganas de salir sí que es verdad que las reservas eh, son más cortas a lo mejor que lo que habitualmente han, han venido eh, siendo entonces eh, esto conlleva pues eh, más, más trabajo más gente más rodar más ro entrada y salida pero bueno en definitiva se trata de ocupar qué es lo que busca el, el cliente de, de Gandía busca piscina busca metros busca comodidad primera línea eh? Eh, el cliente de Gandía es diverso es decir eh, 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 tanto está, la, que yo, yo me atrevería a decir que es más familiar que otra cosa, aunque verdaderamente pues están los grupos de, de gente joven que, que sigue viniendo, que no viene con, como, veni, como estuvo viniendo estos años atrás, haciendo que daba un poco quizás incluso, un poco de molestias, creaba un poco de molestias por el tipo de turismo, pero está ahí, es decir, y se mezcla uno con el otro. Uh -huh. eh, ¿Qué busca? Pues busca un apartamento que tenga de un apartamento de calidad, que cumpla unos requisitos, unos requisitos buenos, y lo hay de, de primera línea, y lo hay de tercera fila, y lo hay de la zona norte, y hay quien le gusta, hay de todo realmente, sino lo que busca es eso, la tranquilidad y que esté eh, piscina, evidentemente, si tiene vistas pues mejor, eso es como todo, pero vamos, que, que hay de todo, hay de todo, y la variedad es, es mucha. Y cuál es un poco el, la, la tipología de los apartamentos que más abundan en, en la playa de Gandía, los de primera clase, una segunda categoría, una tercera categoría. En el Gandía el, prácticamente el 99% de apartamentos que tiene es un, lo que se llaman estándar, ¿vale? Eh, y apartamentos de primera categoría, pues puede haber algunos. Los requisitos son muy altos para ser un apartamento de primera de primera categoría, con lo cual la mayoría de, de, de registros en la agencia valenciana son estándares, es decir, que cumplen unos requisitos mínimos que es, están ahí. no. Unos son mejores, otros son peores, pero lo que son cat en categoría hablando, la mayoría son estándares. Uh -huh. ¿Y están preocupados ahora mismo los clientes, los usuarios, los potenciales visitantes o turistas, la gente que va a alquilar esos apartamentos? ¿Están preocupados por las medidas eh, COVID? Eh, ¿Preguntan sobre esta cuestión? Pues mira, este año hay menos preocupación. El año pasado se tomaron muchísimas medidas, este año esas medidas ya han, se han quedado, es decir, eh, vinieron, creo yo, que para quedarse, tanto a nivel de limpieza, de, de, de desinfección, de tratamiento, de... De, de distanciamiento, eh, con lo cual el que vino el año pasado viene tranquilo porque vino y se fue con, con una garantía y se fue contento y el que viene de nuevo creo que ve una normalidad dentro de lo ve normal y, y luego el tema de la playa de Gandía, hombre, Gandía tiene una gran playa ancha, eh, suficientemente grande como para estar distanciado todo lo que quieras y más. Es decir, sí. no hace falta tener mucho sentido común para. Si yo te, estoy aquí, pues me voy a tres metros de allí. Se han hecho bien las cosas en ese sentido. Hay vigilancia en ese en, en, para que la gente no se aglomere. Y los apartamentos se atienden, en, eh, ya te digo, con el, el tema de. de lo que es la limpieza y lo que es la desinfección, y la. En fin, todo esto igual que el año pasado. Con lo cual, la gente, yo veo que, que viene tranquila. Lo ha pasado mal el, el sector de alquiler de apartamentos, el, ¿verdad? El sector lo ha pasado muy mal porque el año pasado, si hablamos en términos de facturación, facturó poquísimo. Eh, empresas que muy poquitas. Con lo cual, claro, un palo así es, es grande. Es decir, eso lo puedes aguantar a lo mejor una temporada. Hay empresas incluso que han cerrado, pero pocas, pero vamos, eso eh, lo aguantas una temporada, porque ten en cuenta que tú facturas menos, pero el gasto que tienes es el mismo. Es decir, las infraestructuras que tienes, cada uno dentro de lo que conlleva su negocio, pues eh, está ahí. Es decir, no porque no venga gente, tienes menos infraestructura. Es decir, el ¿Hay gasto. Hay un mantenimiento. El ¿no? mantenimiento es el, es el mismo. Y el personal lo tienes porque lo necesitas. Es decir, haya uno o haya dos. Es, eh, y a pesar de las ayudas que se han recibido también, por parte. Las, imagino que insuficientes eh, como. No, hombre, las ayudas son bienvenidas. Es decir, eh, es, es que claro, ¿qué es poco y qué es mucho? Pues es que es relativo. ¿no? Es decir, la Administración pues eh, puede ayudar lo que pueda ayudar. Se han hecho varios, varias iniciativas por parte de la Administración que han llevado, han llevado a, a dar pues, una serie de. de, de de retribuciones económicas para ayudar a, a las empresas y viene bien quiero decir uh -huh. por todo lo demás lo, lo que más lo que más nos ayuda es eh, lo que se está haciendo a nivel de dar fiabilidad de crear un buen ambiente un buen ambiente en el sentido de que la gente venga tranquila de, de en fin eh, lo que es la imagen de Gandía cara al exterior que eh, sea lo que realmente es y la gente sigue siendo más o menos eh, el mismo perfil Sí. no ha habido ninguna sorpresa. No, el perfil del de perfil del cliente que tenemos es, eh, es ya te le digo heterogéneo y de todos los sitios más que nada del centro de España, evidentemente que es tradicionalmente lo que viene. Pero el perfil yo pienso que es el mismo que había hasta que hasta el año pasado, vamos. Y los precios. Los precios han variado. Yo he leído que han subido una barbaridad en algunos medios y tal. Y ¿Pero yo, aquí en Gandía? No, sí, he leído, he leído algo. Y, bueno, en Gandía en general. Yo particularmente creo que no han subido los precios, los precios se han mantenido. Puede ir en orden a lo mejor de, de un precio que haya subido de un 2%, una cosa así, de una lo, lo que puede ser normal, pero no una cosa, No, yo no veo... De ...subida de, de precio, es decir... Creo, ...bajada tampoco... ...bajada tampoco... ...se han mantenido? Ha mantenido los precios, se han mantenido... ...lo que pasa que sí que es verdad... ...que como te he dicho antes, se ha cambiado un poco... Eh, ...la forma de hacerlo... ...quiero decir, si tú antes... Eh, ...tenías unos mínimos de entradas... ...pues esos mínimos de, no, de estancias... Lo, ...los has reducidos para... ...poder dar más facilidad... ...eso sí, es decir, si tú por ejemplo antes... Lo que era julio y agosto, eh, hacías eh, semanas, por ejemplo, completas de siete u ocho noches, pues ahora si tienes que hacer de cinco, pues la haces de cinco. Es decir, haz flexibilidad. ¿Qué es lo más normal ahora mismo? ¿Qué, qué piden? ¿Siete días? Hay de ¿verdad? todo, hay de todo, hay de todo. Hay mucho fin de semana, hay muchas estancias cortas de cinco noches, pero está, sigue estando la semana, sigue estando... Eh, los grupos de empresas que venían a la playa han vuelto, es decir, que son entradas y salidas quincenales. Es decir, hay de todo, hay de todo, está mezclado. No, hombre, las grandes estancias de dos meses y eso ya hace años que prácticamente ha desaparecido, es residual lo que queda. Pero es decir, yo diría que lo que más abunda es la semana en general. ¿Qué cuesta una semana en un apartamento de cantidad? Una semana media. Una semana, pues, puede oscilar. Eh, claro, depende del mes, el mes, pero de, si hablamos de julio y agosto, puede oscilar entre 750 y 900 euros, eh, incluso 1000 euros, dependiendo del apartamento. Pues no está mal, ¿no? <laughs> eh, sí. A lo mejor si lo compramos una estancia en el hotel, pues. Eh, pues eh, el, no. tema del, el tema de la alquiler del apartamento, vamos a ver, eh, cuando tú hablas de porcentajes. Sí. Tú dices que en agosto estaremos al 95%, que es un porcentaje enorme, ¿no? Sí, Porcentualmente. sí. Pero claro, estás hablando la mayoría de veces de apartamentos de gente privada que tú gestionas, ¿no? Claro, de eso, si hablas de un 100% y se te quedan vacíos los 5%, y estás hablando de un porcentaje de un 95%, al que se le ha quedado vacío, dice el mío tiene que ser el que se quede vacío. Es decir, que ese porcentaje, aunque es muy poco, sí que afecta, ¿no? Porque. Parece como si se te, que te queda fuera, ¿no? Sí, sí. Pero, por otra parte, no sé, los, los porcentajes de ocupación son buenos, ¿eh? No, no son malos, las previsiones no son malas. Muy bien, eh, Jorge, eh, me gustaría también tocar uh, otros puntos, uh, otros problemas en este caso de los que padece el sector, como es el del intrusismo. Eh, sigue habiendo eh, mucho intrusismo. Estoy hablando ya en este contexto de, de, de pandemia que ya parece que se está se está diluyendo por el tema de la vacunación y esperemos que siga este esta tendencia a que a que vaya desapareciendo. Eh, ¿Sigue habiendo intrusismo eh, a, ¿Las medidas que aplican las administraciones son suficientes? El intrusismo sigue habiéndolo y seguirá habiéndolo. Es decir, el intrusismo está ahí, es muy difícil de erradicar ese intrusismo por dos motivos, o por varios motivos. Uno, porque la administración, la administración, es decir, la regularización de, apartame, lo de los apartamentos, que cada vez es más estricta ¿no? y cada vez hay, se pone más complicado, eh, hace a la vez... Que se regularice lo que está regulado. Es decir, tú controlas lo que realmente está controlado. Es decir, eh, a ver si me explico. Eh, ¿Qué es fácil controlar? Los apartamentos que ya están registrados. ¿Qué es difícil controlar? Lo que están fuera de ese mercado. Entonces, lo que está fuera del mercado, está fuera del mercado. Nadie lo... Es muy difícil controlarlo. Sean ya alquileres. Ya no te digo... Pueden ser particulares, que evidentemente los si hay. No se y, destinan medios para claro, ello. Claro. Pero lo que pasa es que perseguir eso es complicadísimo. Y con la, y con la forma de vender de hoy, que lo, la gran mayoría se vende a través de Internet, Internet está abierto a todo el mundo. Es decir, eh, cualquiera puede poner un apartamento en alquiler y se lo pueden alquilar. Luego, otra cosa es que esté registrado o no, o que se declare o no. Porque al final, esto, todo esto conlleva. ¿El intrusismo a qué conlleva? Pues conlleva realmente a sacar fuera del mercado una economía, porque el que, sale fuera, el que sale fuera lo hace por eso, lo hace por dos razones. Una, o porque no quiere declarar lo que está sacando del alquiler, uh -huh. o porque se quiere ahorrar lo que una agencia de apartamentos turísticos le puede cobrar. La gestión esa, pues se la ahorra, pues es la, la única. Pero es muy difícil, muy difícil, porque intervienen... Dos, dos factores. Uno, el, lo que es el propietario en sí mismo, el, particularmente, y luego pues a través de las porterías, que eso es una cosa que ha existido, existe y probablemente siga existiendo. Es complicado. Hay porterías que a lo mejor alquilan uno o dos apartamentos, pero hay otras que tienen verdaderos negocios montados alrededor del, del tema. ...pero que es muy complicado. Claro, también un poco la... no hay una ley general, no hay una legislación general... Eh, ...todo depende un poco de cada una de, les, de las comunidades eh, eh, conforme legisle... ...y luego aparte de eso, cada uno de los ayuntamientos conforme eh, trate el tema... ...hay apartamentos por los que a lo mejor los apartamentos turísticos... ...pues eh, los quiere eliminar totalmente, otros eh, los eh, quieren eh, difundir de alguna manera... Es un, es, un, es, es que un, lo, el, eh, si no hay una ley general eh, va a ser complicado también. Vamos a ver. Eh, Valencia hace mucho tiempo, la comunidad valenciana hace mucho tiempo que tiene legislado lo que es el apartamento turístico. Desde 2009, si no recuerdo mal. No, no, no desde antes. ¿O de antes? Sí, sí. Es decir, el registro de apartamentos turísticos, uh -huh. que en definitiva es lo que regula, eh, hace muchísimos más años. Eh, yo diría que, que antes del 2000, ¿eh? bastante antes, ¿eh? Y, y creo que es, la Comunidad Valenciana fueron de las primeras, si no la primera en regularizar el tema de apartamentos turísticos. Pero cada vez se ha ido complicando más. Y cada vez se ha ido haciendo más difícil. Eh, ¿Qué ocurre? ¿Qué me habías preguntado? Sí, eh, que si eh, el no haber una ley general, ah. el no haber una ley general complica todavía más la, la situación. La, la ley general, hombre ley general no hay porque cada comunidad eh, lo hace de una manera diferente ¿no? y luego ya Pero, también cada ayuntamiento pues, eh, los es más o menos permisivo se, se ha involucrado ahora los ayuntamientos hace, hace pocos años para aquí se ha involucrado en el sentido de que es necesario pedir un informe eh, de compatibilidad ur urbanística que es el que te permite luego darlo de alta el apartamento en turismo y esto pasa por el ayuntamiento de momento Gandía, al principio hubo un poco de problemas, no en Gandía, sino en algunos ayuntamientos, porque unos, unos eh, pretendían, es decir, eh, habían zonas saturadas, otras que no. Gandía no ha tenido problema, Gandía sigue dando esas licencias, no hay ningún problema. Y, y lo, que pas, lo que pasa es que... El apartamento, se habla de apartamento turístico y todo es apartamento turístico. Es decir, el apartamento turístico es la playa de Gandía, la playa de, de Muzo o Benidol. Y uh -huh. el apartamento turístico es el apartamento del centro de Valencia, o en el centro de Madrid, o en el centro de Barcelona, que son los que han generado problemas. Sí. ¿Vale? Con verdaderos problemas. ¿Por qué? Porque están en núcleos más, más cerrados. ¿Y por, qué? y por otra parte, porque eh, han creado una gran competencia, digamos, al hotel. Ese es el pero lo que es apartamento residencial de playa ha convivido con los hoteles de toda la vida y nunca ha habido problemas. Es decir, que son dos se ha metido todo en el mismo saco, pero yo es mi opinión, vamos. Sí, sí. Eh, creo que son dos cosas diferentes. Y ya la última cuestión, Jorge, eh, aparte del intrusismo, luego tenemos ya los fraudes, las estafas que se producen a través de, de internet, por lo que estábamos hablando antes. Eh, cada vez conocemos más pues eh, esos alquileres eh, eh, por eh, supuestas eh, agencias o empresas o mercantiles que eh, ponen el apartamento luego ese apartamento no existe mmm, no hay razón de ser e eh, incluso gente que ha pagado eh, o parte o toda la, toda la estancia eh, vamos a ver ahí entra la picaresca de, de decir del negocio fácil y de buscar el, el dinero eh, Esto funciona de la siguiente manera. Tú pones un anuncio en cualquier revista, cualquier tema de, social, de red social o, o en internet o alguna página de internet, y el que busca, busca cuanto más barato mejor y, y, y no ve lo que hay detrás de ese barato. Entonces, claro. ¿qué ocurre? Pues estas personas que hacen este negocio, por decirlo de alguna manera, lo que busca es esos 200 euros que tú das hmm. para reservarlo. Luego, luego llegas aquí y no hay apartamento ¿Qué, qué, cómo funcionan pues funcionan cogiendo fotos de otros apartamentos de agencias o de quien sea que están publicados y lo ofrecen lo ofrecen por a lo mejor la mitad de precio que está en mercado entonces tú lo ves y dices mira barato bueno y luego llegas y te encuentras el chasco no pasa pasa a menudo pero tampoco pasa tanto quiero Ajá. decir eh, cada año se ha ido viendo más pero tampoco es una cosa que digas. Eh, eh, es que todos los días te encuentras gente ya, ya. que le, le han, lo han esto, lo han estafado. Pues nada, Jorge, que ha sido un placer tenerle aquí, eh, simplemente desearle suerte para esta y las próximas uh, campañas y ya nos volvemos a encontrar para hacer un balance sobre todo de cómo acabe esta campaña turística. Muy bien, gracias. Esperemos que no se estropee a última hora con todo lo que, es decir, los repuntes están habiendo con el tema de la movilidad de la gente. i que la cosa siga com està. En eso confiamos. Muchas gracias a usted y a tots vostès ja esperem la pròxima setmana amb una nova entrevista si sí, el grup Radio Gandia.